La Justicia Electoral Nacional ya tiene todo listo para terminar el cronograma de entrega de urnas y padrones en cada una de las escuelas donde se votará el próximo domingo, en el marco de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Cada una tiene todos los elementos que serán utilizados por los presidentes de mesa y los fiscales que cada partido apostará en los centros de votación. Como es tradicional, el operativo en las próximas horas comenzará en las zonas de los valles, especialmente en los lugares de difícil acceso. Justamente ya salió todo lo que es el interior de la provincia, ya se desplegó, inclusive la que alta montaña, justamente esto justamente con eso uno siempre lo hace consciente de cierta alegría y nostalgia. Me encantaría ir a hacerlo con ellos, porque van a Chasquivil, a Anfama y a Ancajuli. Así que despidiéndolo, porque tiene un largo camino, sobre todo el que va a Chasquivil, porque tiene 10 horas a caballo. Por su parte, en la capital el operativo será más amplio por tratarse del distrito con mayor cantidad de votantes. Una el día sábado, entre las 2 y 6 de la tarde, se entrega toda la documentación en los establecimientos y ya quedan a custodio del personal militar. O sea, con lo cual, lo importante es que ya el domingo se arranca y ya está toda la documentación para que el correo entregue a cada una de las autoridades que nos vayan presentando a partir de las 7:30. En cuanto a lo que ocurrirá luego de las 18 horas, el mismo domingo, cuando se termine de votar, la Justicia Electoral prevé un fuerte operativo de seguridad para resguardar la integridad de las urnas. Bueno, el correo el que trae, por supuesto, en sus móviles, ahí hacen el repliegue, y en todos ellos hay personal militar que va dentro, sea gendarmería o de ejército, van dentro de los móviles. Esos móviles, hay dos tipos de móviles, uno llevan de telegramas y otro llevando la documentación. Entonces, el tipo de repliegue es totalmente distinto en uno y en otro. Por supuesto, la celeridad tiene que ser en los telegramas, porque esos telegramas son con los cuales se hace el cómputo provisorio que tanta ansiedad despierta. Y están todos, por supuesto, a través de la empresa Indra, como digo, no somos nosotros, la empresa Indra contratada por el Ministerio del Interior, la que lo realiza. Finalmente se aclaró que el escrutinio se realizará en Buenos Aires, con el escaneo de las actas de votación que se enviarán vía mail hacia la capital federal. A partir de las 21 horas se conocerán los primeros cómputos oficiales.